Estamos de regreso, queridos amigos de BTV. Mi invitado esta noche es el politólogo Ismael Pérez Vigil y estamos hablando sobre pues, las bondades y las dificultades que presenta el referendo revocatorio. A ver, Ismael, me estabas diciendo que bueno, hay varios obstáculos y ciertamente sabemos que el régimen va a hacer lo posible y lo imposible por evitar el revocatorio, que fue lo mismo que hizo Chávez en su momento y que fue lo mismo que hizo Maduro en 2018. Una de las dificultades más grandes que yo veo en este momento es la diáspora. O sea, la gente que está afuera va a poder participar en el revocatorio, debería poder participar. Pero, ¿cómo se organiza eso en el exterior? Sí, teóricamente, quien está en el exterior tiene derecho a participar, porque debería. Estamos hablando de un evento que es nacional, que es una circunscripción nacional, y tiene el derecho a participar. Pero de allí a tener el derecho y ejercerlo es otra dificultad. Primero, porque ahora hay un reglamento que dice que tú tienes que tener residencia legal en el país en donde estás. Que eso es algo absurdo, que no lo tiene ninguna legislación, porque, por ejemplo, yo recuerdo que los colombianos votaban en Venezuela, aun cuando no estaban legales aquí. Porque no tiene nada que ver tu derecho político en tu país de origen con tu situación de migración legal. Pero bueno, pero así es la norma. Entonces esa norma, primero habría que cambiarla. Segundo, el otro problema es que las votaciones en el exterior se realizan nada más en los consulados. ¿Okay? Y imagínate tú, la gente, por ejemplo, en Colombia, Estados Unidos y España, que son los países donde tenemos más emigrantes, si la gente, por ejemplo, que está en Miami tiene que ir a votar, no sé, a New Orleans, a Atlanta, a Nueva York. En Colombia creo que no hay ningún consulado abierto. Esa es otra dificultad. Y luego tú tienes que, en este momento nosotros tenemos en el exterior registrados para votar menos de 107 mil venezolanos. Y sabemos que hay en el exterior con derecho a voto por lo menos 4 millones de venezolanos. Si en que se realice el referéndum revocatorio, que tendrían que movilizarse para votar. Es decir, yo veo muy difícil que logremos una cantidad importante de venezolanos que se registre, aparte de que hay muchos venezolanos en el exterior que no están motivados para ningún proceso electoral y para ningún proceso político en Venezuela. Pero suponiendo que logremos motivarlos, es decir, están las dificultades. Ajá. No digo que pon tú que estuvieran motivados. No. O sea, suena tan difícil eso de abrir los consulados, de abrir el registro electoral, porque sabemos que, o sea, el CNE, aunque haya dos rectores de oposición, el CNE lo maneja el régimen. Entonces, ¿qué van a hacer? Ellos no van a abrir los consulados para que la gente se pueda inscribir para votar en un referendo revocatorio. Ellos no van a abrir los consulados, aunque la gente se movilice para ir a votar. Y por supuesto, por eso que están pidiendo lo de la residencia. Pero pensando en los que estamos aquí adentro yo estoy segura que el 90% de la gente no quiere a Maduro. Pero acuérdate que Chávez lo dijo y creo Maduro también lo repitió. El que vote contra Chávez va a aparecer en una lista y va a quedar grabado su nombre. Entonces le van a decir a las pocas personas que dependen de la Caja Clap, y te digo que esa gente hay que tenerle una consideración increíble, porque con lo que cuestan las cosas en Venezuela hoy en día, pues la Caja Clap es una ayuda, y yo no critico a nadie que la reciba o a nadie que le esté esperando con ansia. Entonces les dicen eso, pues esa gente no va a ir a votar, sencillamente, no es que van a votar a favor de Maduro, es que no se van a presentar, y la abstención, como siempre, jugará a favor del régimen. Bien, en efecto, en materia de cifras, nosotros tenemos que cuidar tres cifras que están por allí revoloteando, ¿no? Tenemos que reunir 5 millones de personas que vayan a votar para que sea válido, ¿de acuerdo? Por lo menos 5 millones. Pero después tenemos que reunir 6.250.000 votos en contra del presidente Maduro para que sea revocado. Es decir, en este momento nosotros no tenemos esa cifra. Es decir, puede que a lo mejor
Sí, puede que las encuestas nos indican que hay el 80, 80 y pico por ciento de las personas que rechazan el régimen, pero esas personas hay que movilizarlas a votar, tienen que ir a votar. Y sabemos, bueno, que el régimen va a poner todos esos obstáculos, va a amenazar con listas tascón, que ya lo vivimos en el pasado, va a Sí. amenazar, en fin. Yo creo que ese es un punto que tenemos que ver. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ¿por qué el gobierno aparentemente está impulsando el tema del referéndum revocatorio? O sea, ellos están muy tranquilos y están como impulsando las cosas porque saben que son que hay dificultades serias para lograrlo. Entonces, ese es un punto que nosotros debemos tener en Bueno, porque cuenta. ya saben qué es lo que van a hacer. Es que ya solamente con tener el TCJ que diga, que reafirme que se necesita residencia legal, de certificado de residencia legal para los que están fuera. Y aquí diciéndole a la gente, no te llega una caja clap más, si tú firmas en contra de Maduro, pues mira, de verdad que se hace cuesta arriba, Ismael. Sí, y además que mientras si no cambien la disposición de que hay que reunir el 20% de las firmas por estado, si nos encontramos entonces con el problema de que reunir el 20% en algunos estados en los cuales no sacamos esa cifra en las votaciones normales, es una dificultad adicional. Por eso es que tenemos que evaluar muy bien. Por eso te decía, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy en desacuerdo con ningún tipo de proceso político que se lleve adelante. Pero tenemos que evitar acumular o seguir acumulando frustraciones y desesperanza en la población. Claro, no, no, Porque, eso estamos totalmente en sintonía, totalmente de acuerdo. quiérase o no, tenemos la... Tenemos. Sí, porque quiérase o no, en el 2024, querámoslo o no, va a haber un proceso, va a haber un proceso que... A ellos les interesa seguir legitimando sus procesos mediante procesos electorales en donde pueden, en donde saben o piensan que pueden ganar. Claro, Entonces, Ismael, pero nosotros no podemos seguir hablarle a la acumulando gente, frustración. hablar a la gente de las presidenciales del 2024, eso sería un cambio para 3 años, o sea que escalarse esto 3 años más. Entonces, claro, Claro. el mediatismo nos ha matado, porque mucha gente dice, ay, pero vamos a esperar 3 años. Entonces, bueno, yo creo que de repente pudiera ser, si se ve tan cuesta arriba el revocatorio, pues tener paciencia y seguirnos escalando 3 años más, ya llevamos 23. Claro, el problema, y lo digo en el último artículo, que ese es un tema tabú. O sea, tú puedes decirle a la gente, mira, sí, vamos a unas elecciones presidenciales para derrotar al régimen, pero cuando tú le dices, eso significa que Maduro continúa hasta el 2024. Es decir, entonces ahí la gente se crispa, pues, porque la gente quiere una solución ya. Y creo que tiene razón, la gente está cansada y por Claro, supuesto ¿tá? que la gente quiere una solución. Una solución cuanto antes, pero el problema está en que eso significa, mire, pero eso significa que tenemos que hacer cosas de aquí al 2024 para lograr organizarnos, para poder defender los votos, para resolver todas las dificultades que ahora tenemos. Si tú dices a cualquier persona, por ejemplo, Voy a si tú interrumpir logras nuevamente, vencer Ismael. todas las Perdón, perdón, dificultades, perdón, te tengo que sí. interrumpir porque tenemos que identificar el canal. Ya seguimos Perfecto, no hay problema. contigo. Ya venimos con el politólogo Ismael Pérez Vigil.